En primer lugar, daros la bienvenida a todos, agradeceros que os hayáis apuntado a esta iniciativa, dar las gracias especialmente a Maribel, porque ella se ha ofrecido, ¿no?, a cedernos su tiempo, su pasión y su ilusión, porque es lo que transmite siempre, para compartir este rato con nosotros. Esto es un rato, ¿no?, que tenemos de encuentro con Maribel, que hemos organizado desde el Centro de Liderazgo. A mí me gusta, ¿no?, aprovechar estos momentos que tenemos para dar a conocer también lo que es el centro. Voy a intentar ser súper breve porque sé que hay algunos que habéis estado ya en varias cosas con nosotros y la verdad es que tampoco me gustaría aburrir, ¿no?, a los que ya lo conocéis, pero sí tener la oportunidad de deciros que el Centro de Liderazgo es un centro de Liderazgo y Tecnología, es un centro de la Universidad Politécnica de Madrid de reciente creación, nació en el año 2018, y que nosotros desde el centro hemos estado durante los últimos meses trabajando en definir cuál es la misión, ¿no?, por aportar o compartir algo nuevo. Lo hemos hecho con gente de dentro y de fuera de la universidad y la misión que tenemos es la que proyectamos aquí, ¿no?, la que está aquí proyectada, facilitar la transformación y evolución de personas, equipos y organizaciones para adaptarse a un contexto social y tecnológico en permanente cambio, ¿no? Es algo que estamos viviendo con mucha fuerza en estos días y desde aquí es desde donde queremos contribuir, dice, a través de la formación en el binomio tecnología-persona en la Universidad Politécnica de Madrid. Pues es un poco aquí donde está la misión del centro y una de las iniciativas que lanzamos hoy y que compartimos con vosotros es este rato con Maribel. Nosotros no queremos repetir los programas más de tecnología o más de conocimiento que tiene la universidad, sino que trabajar más en este conocimiento vertical o en estas otras habilidades transversales o blandas de los ingenieros y arquitectos. Yo aquí ya solamente para arrancar la presentación, el rato con Maribel, he puesto alguna fotografía para conectar con nuestras emociones, ¿no?, de lo que estamos viviendo ahora. Y estamos viviendo una pandemia, un momento a nivel mundial, ¿no?, que ha conseguido parar el país y pararnos a todos en todos los aspectos. Tiene la parte esta, ¿no?, de que vemos todos los días a las 8, que es un momento emotivo, un momento bonito, ¿no?, un momento de abrir la ventana y encontrarnos con otros, pero tiene también mucho sufrimiento detrás, ¿no? Mucha gente sufriendo, mucha gente muriendo, las cifras son bastante llamativas y bueno, y tenemos una ciudad que ha estado siempre huyendo en gente y en todo, ¿no?, y en ruido y está en silencio, ¿no? Parece que la ciudad está en silencio. Bueno, pues este es el momento que estamos viviendo y que estamos compartiendo. Y desde ahí, bueno, pues si conectamos con nuestras emociones, pues posiblemente aparezca la tristeza, la tristeza de ver tanta gente sufriendo en un momento como este, aparezca el miedo también, el miedo a no saber cuánto tiempo estaremos así, el miedo a lo que vendrá después, el miedo a ser capaces, ¿no?, de adaptarnos a lo que estamos viviendo y en algunos momentos también el enfado, ¿no?, el enfado a cosas que ocurren y que no terminamos de entender. Bueno, pues un poco para gestionar todo esto es para lo que tenemos aquí a Maribel con nosotros. Maribel Martínez ha sido campeona olímpica en el año 92 de hockey sobre hierba. Ella ya hizo con nosotros una presentación de una charla muy bonita en el Salón de Actos de Industriales, que la tenéis grabada en la web del Centro de Liderazgo. La charla se llama Historia de un compromiso. Si no tuvisteis oportunidad de estar, os invito a verlo. Y ella ya ha colaborado con nosotros en más ocasiones. Es una mujer apasionada, ella lleva su experiencia en el mundo del deporte, hacer este acompañamiento a las personas y a las organizaciones. Y también me gustaría decir que ella esto lo hace de manera absolutamente voluntaria, ¿no? Y ella cede su tiempo y esta ilusión suya y este conocimiento para ayudarnos a todos los que estamos aquí compartiendo el rato con ella a vivir este momento de otra manera, ¿no? Entonces, pues yo solamente agradecerla muchísimo el tiempo y el espacio y animaros a todos a que disfrutemos, ¿no?, este rato con ella. Así que Maribel, cuando quieras, muchas gracias.
Pues gracias, mil a vosotros, a Isabel, concretamente a Antonio, por todo este apoyo tan interesante que me habéis dado, ¿no? Para poder estar con vosotros en el día de hoy. A ver, yo lo primero que quiero hacer es daros las gracias a la Universidad Politécnica de Madrid, al Centro de Liderazgo, porque creo que, bueno, me dais esta oportunidad para compartir mi conocimiento, mi experiencia en el deporte y creo que también, pues creo que si algo tienen parecido, salvando todas las distancias en estos momentos de hoy, el deporte con la realidad que estamos viviendo, es la incertidumbre, la enorme incertidumbre que el deporte de alto rendimiento tenemos por un lado, vivimos por un lado, y por otro lado la enorme incertidumbre que tenemos también en este momento actual, que como sabéis, pues ahí, bueno, no sabemos muy bien cómo va a ser finalmente la cosa, ¿no? Lo que va a pasar después de estos días de confinamiento y cómo va a funcionar a partir de entonces la economía y toda la realidad que nos venga, ¿no? Entonces, pues bueno, yo os traía una pregunta, que la pregunta es responder o reaccionar, ¿no? Son dos verbos distintos, con matices distintos, y bueno, vamos a intentar ver cómo a desvelar un poquito qué significa reaccionar y qué significa responder, y cómo desde ahí, pues, los seres humanos, de algún modo, pues, cómo podemos gestionar las emociones. Si es mejor camino el de reaccionar o si es mejor camino el del responder, ¿no? Y bueno, yo llevo años trabajando con un modelo, el modelo que le llamo los cuatro juegos, que de algún modo, claro, como he jugado muchísimos años al hockey hierba, es una metáfora, esto de jugar es una metáfora con lo que, cómo decidimos vivir nuestra vida y cómo decidimos vivir pues momentos tan, bueno, complicados o tan disruptivos como el actual, ¿no? Y estos cuatro juegos son cuatro maneras que tenemos los seres humanos de tomar decisiones, ¿no? Ante esta incertidumbre que tenemos en este momento. Acordaos que en el deporte, os decía hace un ratillo, que el deporte de algún modo pues nos presenta un montón de incertidumbre, no sé. Muchas veces no sabes muy bien cómo te van a pitar los árbitros, por ejemplo, y otras veces pues no sabes cómo va a reaccionar el rival ante determinadas circunstancias, ni siquiera sabes muchas veces cómo vas a reaccionar tú y cómo se van a comportar las emociones, bueno, pues ante situaciones que se vayan dando en un partido con tanta exigencia, ¿no? Entonces, desde aquí hay cuatro posibilidades, entiendo yo. Y son cuatro maneras que tenemos los seres humanos de poder, bueno, de decidir ante la incertidumbre. El primer tipo de juego, el primer tipo de decisión es lo que yo llamo no jugar. Y claro, cuando alguien decide el partido que está jugando en su vida, decide no jugarlo, pues claro, ¿cómo se vive eso? Antes Isabel hacía alusión a algunas de las emociones que nos están invadiendo en este momento a todos nosotros, ¿no? Cuando decidimos no jugar, lo que sobre todo nos invade son emociones relacionadas con la rabia, con la impotencia, con la frustración, con el enfado. Fijaos, ¿de qué manera esto nos está revolucionando por dentro? ¿No? ¿Cuántos de nosotros, yo no sé, te enchufas la tele o te vas al canal que sea de internet y muchas veces lo que estás viendo, lo que estás escuchando, te genera mucha impotencia, te genera mucha rabia, te genera incluso mucha frustración e incluso enfado, ¿no? Cuando decidimos no jugar y tenemos un cambio delante, como es el momento actual, que nos ha cambiado la vida a todos y a todas de una manera enorme, ¿no? Estamos más bien en el resistirnos a ese cambio, ¿no? Estamos en la queja, en la crítica, en la lucha, en el sentirnos un poco víctimas de algo que ha venido a nuestra vida sin ser llamado, ¿no? Sin ser invitado, y esto nos provoca todo este tipo de estado emocional, ¿no? Yo a este tipo de juego, cuando jugamos a no jugar, estamos, en mi opinión, claramente reaccionando. Y además con mucha energía, ¿no? Una energía que tiene que ver, pues, con todo esto que os estoy diciendo, que tiene que ver con la lucha, ¿no? Con el no querer aceptar
la situación actual, ¿no? Hay un segundo tipo de podemos jugar así nuestra vida en momentos como este, que es el de solo jugar. Y cuando decidimos solo jugar, el estado emocional que activamos es otro, ¿no? Sentimos en este caso mucha más indiferencia, resignación. Esta es una de las grandes emociones del solo jugar, ¿no? El tirar la toalla y sentir que no podemos hacer absolutamente nada con lo que está pasando, ¿no? Más que cumplir las leyes, las órdenes, las indicaciones que en este momento se nos están mandando, ¿no? Es un sentimiento también el que se construye en nosotros en el solo jugar de bastante tristeza, porque es un sentimiento en el sentido te sientes incapaz, impotente de hacer algo. Entonces, estás en el cumplir única y exclusivamente, entonces tu motivación y tu esfuerzo por hacer algo distinto, por poner algo más de lo que te están indicando que tienes que hacer, bueno, pues no está activado. No hay un compromiso que tú digas, es interesante, ¿no? Va a hacer algo distinto. No, tú estás ahí de manera también reactiva, que también es reaccionar. Esta modalidad también nos está ofreciendo esta posibilidad, la de reaccionar. Y estás ahí pues con ese pasotismo, con ese cumplimiento de las cosas, sin nada más, ¿no? Hay un tercer tipo de juego, una tercera posibilidad en esta toma de decisiones de vivir esta incertidumbre, que es lo que yo llamo jugar para no perder. Y cuando jugamos para no perder, las emociones que nos invaden sobre todo es la emoción del miedo, de la preocupación, del estrés, incluso del cansancio. Vivimos esta situación desde el problema que nos está causando. Y desde esta mirada, claro, cómo se comporta nuestra motivación y nuestro compromiso al respecto. Bueno, pues lo tenemos pues muy confundido y está muy asustado porque no sabemos muy bien lo que va a ocurrir. Estamos en modo supervivencia, ¿no? Intentando conservar lo que hemos construido hasta ahora y con esta mirada más de jugar para no perder. En el deporte esto se ve muy bien. Cuando sales a jugar un partido y crees que lo que tienes delante es mayor a ti o más grande que tú o más potente que tú, y lo que haces es, bueno, quedarte ahí chiquito intentando jugar a la defensiva, intentando conservar el 0-0 del marcador inicial, ¿no? Pero hay una cuarta manera que no tiene nada que ver con el reaccionar de las otras tres posibilidades que os acabo de contar y de compartir hasta ahora. Hay una cuarta manera de jugar el juego de la vida, que es lo que yo llamo jugar para ganar, ¿no? Y cuando jugamos para ganar en la vida, el estado emocional, las emociones que aparecen en uno son muy distintas, porque ya no estás conectado al problema, estás conectado al propósito. Y esto lo cambia todo, ¿no? Esto lo cambia todo. Si nosotros en este momento nos dejamos embargar por solamente el problema que estamos, en el que estamos metidos, pues reaccionaremos de ciertas maneras. Pero si estamos mirando con qué propósito queremos vivir esta situación, ¿no? Y el futuro de esta situación, la mirada y el comportamiento serán otros, ¿no? Entonces, aquí estamos con un mayor compromiso, sobre todo ¿para qué? Para ganarnos a nosotros mismos. Ganarnos emocionalmente a nosotros mismos. Este es el gran compromiso que tiene sobre todo jugar para ganar. Esto no va de ganar a otros, va de ganar sobre todo a nosotros mismos, ¿eh? En estos momentos que pues hay tanta posibilidad de caer fácilmente en emociones que son distintas a las que tiene el jugar para ganar, que se basan más bien en la aceptación de la situación, están basadas en la esperanza, conectadas al futuro, ¿no? En la confianza en tus propios recursos y en lo que va a llegar, y también en el coraje de tomar decisiones que pueden venirte bien para darle la vuelta a esta situación en la que de algún modo nos podemos sentir algo atrapados, ¿no? Entonces, ante el cambio como nos comportamos, ya no estamos en un modo supervivencia, de cumplimiento o victimismo, resistencia, estamos en un
en una posición muy distinta, que es la de querer aprender, la de querer crecer con esta situación complicada que nos trae la vida y sacar la idea, el objetivo, el gran reto es tratar de sacar nuestra mejor versión, ¿no? Yo os quería compartir, aunque sea virtualmente, algunos de vosotros quizás ya la ha visto, decía Isabel, ¿no?, que había estado con vosotros este año pasado. Quería compartir con vosotros mi medalla de oro de Barcelona. Aunque sea así, a ver si hay oportunidad de que la tengáis en vuestras manos en algún otro momento, ¿no? Pero esta medalla responde precisamente a ese jugar para ganar. Eso que hicimos las chicas en el 92, pues superando todo un desafío en aquellos Juegos Olímpicos y superando también, bueno, gestionando muy bien nuestra cabeza, nuestras emociones, porque aquello también fue un desafío distinto completamente al de hoy, pero que también nos podía llegar a bloquear, a paralizar en una competición que para nosotros era la primera vez que vivíamos algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está la medalla de oro que os quería compartir y ojalá sea también pues, bueno, un elemento inspirador para continuar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, para abordar cualquier cambio, ¿no?, cualquier momento disruptivo en nuestra vida, lo primero es tomar conciencia de la mentalidad que tengo. Y diréis, ostras, pues efectivamente hay veces que me veo en la de no jugar o a veces en la de solo jugar. Bueno, yo os diría que os invitaría, ¿no?, a que hagáis un pequeño ejercicio que es en estos momentos en los que estamos muchos de nosotros en casa, ¿no?, hagamos una lista en dónde creemos dónde creemos que está a qué estamos jugando en cada una de las facetas de nuestra vida actual, ¿no? Oye, cuando miro la tele y veo las noticias, ¿qué me provoca? ¿Dónde creo que estoy jugando? Cuando estoy hablando con un amigo y ahí intentando compartir con él el momento, ¿a qué creo que estoy jugando? ¿Con mi familia, con mis hijos, con lo que sea, ¿no? Entonces, lo primero es entender cuál es tu tendencia, sobre todo, ¿no? Aunque tengas momentos de todo, pero sobre todo, tú en general, tu estado de ánimo hacia dónde va, ¿no? A partir de... Bueno, pues, ¿no? Reaccionar tiene que ver con lo oscuro del tema, ¿no? Y responder significa más o está más en la luz del tema, ¿no?, en cómo gestionamos por ahí las cosas. Así que fijaos, cuando hablamos de la luz y cuando hablamos del responder, al final esto es todo un arte, que no es fácil. Ganarnos a nosotros mismos, hacer este camino de gestión emocional que cada uno de nosotros tiene que hacer consigo mismo, pues fíjate que cuando consigues hacer este camino, ya no te importa lo sorprendente, lo inconveniente, lo difíciles que sean los cambios que te vienen a tu vida. Lo único que te importa y en donde realmente te focalizas es en ofrecer lo mejor que llevas dentro en cada momento que aparece en tu vida. Este es el gran reto que tenemos por delante, ¿no? Entonces, la pregunta que yo os haría, ¿no?, en este momento es, lo primero, saber a qué quieres jugar con este partido que estamos librando en nuestras vidas, ¿no? ¿Cuál quieres que sea la predominancia de tu juego? Para vivir esta situación de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora quiero parar un poquitín para ver si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, a ver si a través de Isabel la podemos recoger, porque, bueno, esta es una primera parte de la charla, por así decirlo, de la conferencia esta. Quiero parar aquí un poquitín, también ver si podemos resolver el tema tecnológico, porque ahora en la segunda parte lo que os voy a ofrecer van a ser una cantidad de pistas para podernos ganar a nosotros mismos desde el jugar para ganar, ¿no? Vale, inténtalo otra vez, Maribel, que vale. Ha habido una persona que ha intentado cambiar algo por detrás, a ver si puede funcionar. Mientras tanto, si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo que quiera compartir... Esto me sigue rebotando, ¿eh? Sin dejar, vale. No me deja. Vale. Y si quieres, ¿no tienes un Dropbox que lo podamos compartir? No, bueno, el Dropbox ahora mismo no, es que no lo utilizo nunca, la verdad. Entonces vamos a esperar un minutillo.
a ver si alguien se anima con alguna pregunta. Y lo que voy a hacer... Maribel, buenas tardes. Sí. Hola, ¿qué tal? Mira, yo quería preguntarte por el libro Historia de un compromiso. Me parece que lo has escrito tú. Sí. No sé si viene al tema, pero me gustaría tener un poquito más de información sobre el libro. Bueno, Historia de un compromiso es la historia de un equipo ganador. Pero no solo de la historia de un equipo ganador y del compromiso que se fraguó en ese momento, ¿no? Como equipo. Historia de un compromiso es, además, lo que ocurrió después de Barcelona 92, de cómo ese equipo no fuimos capaces de gestionar bien el éxito que nos vino con la medalla de oro de Barcelona y cómo en la segunda parte de mi vida deportiva, digámoslo así, después de aquellos juegos, pues fue un desastre. Caímos en la autocomplacencia, caímos en el sálvese quien pueda, nos desenfocamos completamente, entrenadores y jugadoras, y bueno, pues fue un momento muy delicado para abordar, ¿no? Entonces, bueno, pues es una historia que tiene que ver con eso, ¿no? Con la historia parte por parte de mi vida, ¿no? Y bueno, es básicamente eso, es un compendio de aprendizajes, de reflexiones, de la luz que pusimos en aquel proyecto de Barcelona y de las sombras que hubieron después, hacia Atlanta 96. Es básicamente eso. Vale, muchas gracias. Isabel, perdona, ¿qué email tienes para...? Ahora te lo... Voy a enviártelo por WeTransfer, ¿de acuerdo? Te lo envío ahora mismo por... isabel.ortiz@upm. Vale, voy ahora mismo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más de alguien. Sí. Al hilo de la pregunta que hace la persona que acaba de preguntar, como decía al principio, en la web del Centro de Liderazgo tenéis la conferencia de Maribel de Historia de un compromiso, donde cuenta la historia que viene escrita en el libro. Yo os recomiendo que lo leáis porque es un libro muy bonito y tenéis también la conferencia en la web del centro. Muy bien. ¿Hay alguien que Vale, ahora mismo yo, si quisieres ahora, si no hay más comentarios o preguntas, ¿hay alguien que tenga más? Me gustaría hacer una pregunta, si pudiera ser. Fenomenal. Me gustaría saber, Maribel, seguro que usted ha estado luchando por algo durante varios años y finalmente no consiguió el objetivo que usted tenía al principio después de estar varios años luchando para conseguirlo. Me gustaría saber cómo ha lidiado con ese tipo de cosas y qué sentimientos ha tenido y cómo ha luchado contra ellos. Bueno, me encanta la pregunta, la verdad, porque a mí si algo me ha enseñado en la vida precisamente ha sido ese tipo de momentos. Creo que si soy hoy la Maribel Martínez de Murga que soy, es precisamente gracias a ese tipo de momentos que he tenido, fíjate, va a parecer hasta un poco, no sé, alucinado, ¿no?, lo que voy a decir, pero ese tipo de momentos de fracaso en mi vida, ¿no?, o de realmente difíciles de mi vida. Entonces, bueno, un momento clarísimo fue un mes antes de los Juegos de Barcelona 92, no, de Atlanta 96, perdón, después de 4 años de la preparación desde Barcelona hasta Atlanta, yo me hago siendo el portera titular de aquel equipo, en Barcelona fui suplente, y lo que pasa es que, bueno, mi rendimiento, la última etapa antes de llegar a Atlanta 96, no fue tan bueno como la exigencia del torneo necesitaba. Yo entré en un bucle de pensamientos y de creencias y de un estado emocional que no me ayudó en absoluto. Y el entrenador, un mes antes de los Juegos de Atlanta, me deja fuera del equipo nacional. Después de 4 años de preparación y de 12 años de vida siendo deportista del equipo nacional, ¿no? Yo sentí en ese momento que me habían echado de casa. Y además sentí esa impotencia, esa frustración, esa negación. Sentí un momento de mucha fragilidad, de muchísima debilidad, ¿no? Pero creo que hice algo bueno en ese momento, que fue no pararme en la lamentación, ¿no? Tomé una decisión muy buena, que fue marcharme a Holanda para un poco oxigenarme, vivir el hockey desde otro punto de vista,
y que, bueno, salir un poco del entorno de aquí, ¿no? Pues para poder gestionar con algo más de distancia y algo más de tiempo qué quería hacer con mi vida deportiva. Ese espacio de tiempo, darme ese espacio de tiempo, dejarme sentir mis emociones en ese momento y luego a partir de ahí construir mirando el futuro desde la esperanza, creo que me ayudó muchísimo. De hecho, son algunas de las claves que os traigo hoy, ¿no? Pasar por ese momento delicado, hay que pasar por ese duelo, sin ninguna duda, pero además estar conectados a la esperanza y sobre todo a tu propósito. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te mueve a hacer en este momento distinto de tu vida? Creo que eso puede ayudar enormemente. Mira, tenemos la presentación. ¡Qué bien! ¿Me oís? ¿Hola? Sí, sí, te oigo. Yo te oigo perfecto, Maribel, sí. Vale, ahora ya tienes... ¿Lo veis? ¿No? ¿Ahora ya lo veis? Sí, sí. Genial. Bueno, ¿puedes ir avanzando un poquito, Isabel? Sí, bueno, lo he puesto aquí, pero ahora tú me dices... Sí, tú sigue avanzando, porque aquí está, nos habíamos quedado aquí. Entonces, ahora, bueno, si os parece, voy a continuar, porque, bueno, vamos a trabajar ahora pues con una serie de pistas que creo que pueden ser interesantes para ganarnos a nosotros mismos, ¿eh? Acordaos que el momento es desafiante y lo más interesante es conseguir que emocionalmente estemos bien para afrontar lo que hay y lo que viene o lo que venga, ¿no? Entonces, vamos a desvelar la primera pista, si avanzamos un poquitín, Isabel, porque fijaos, las emociones que de alguna manera Isabel comentó antes también están presentes en esta presentación. O sea, hay miedo, hay preocupación, hay enfado, hay tristeza. Entonces, vamos a intentar, ¿no?, ofreceros algunas pistas para gestionar esto un poquito mejor, ¿no? Entonces, la primera pista que yo os daría, algunas les voy a pasar más rápido, otras más lentas, porque os voy a ofrecer algún pequeño ejercicio y me voy a detener también con alguna anécdota deportiva. La primera es infórmate bien. O sea, creo que ahora está el desborde de información que hay, la cantidad de noticias que nos está ofreciendo la prensa a todas horas y los medios de comunicación en general, que cuidado con esto, ¿no? Porque el exceso de información, la búsqueda de información puede ser a veces tener un efecto completamente contrario al que buscamos, ¿no? Os pongo un ejemplo así, así cortito. Fijaos, durante muchos años, en estos últimos años pasados, he estado 7 años con el equipo de hockey patines profesional del Barça, del Fútbol Club Barcelona, como team coach, acompañando al equipo en gestionarse como equipo de alto rendimiento. Y claro, una de las cosas que nosotros hacíamos, el alto rendimiento trabaja con todos los detalles, ¿no? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que a veces era tal la cantidad de información que generábamos para ofrecer a los chicos para el partido siguiente, que esto era absolutamente desbordante. O sea, entre la información ¿no?, de cómo teníamos que jugar aquel partido, la información del rival, los vídeos que teníamos de unos partidos que habíamos visto y otros, al final era, pues decidimos ser muy selectos con la información que a los chicos les ofrecíamos, ¿no? Así que, primera pista, infórmate bien, ¿no? Hay una segunda pista, que podemos seguir avanzando, Isabel, que es la de acepta la situación y adáptate lo antes posible, ¿no? Llevamos ya un mes confinados, algo más de un mes. Y al principio yo estoy segura que habrá sido un caos para muchos de nosotros hasta que nos hemos hecho a lo que es la situación actual, ¿no? Bueno, cuanto antes consigamos a aceptarla, ¿no?, que esto es lo que es y oye, hay que vivir con ello, y cuanto antes seamos capaces de adaptarnos a las nuevas circunstancias, mejor que mejor, ¿no? Pues bueno, podemos seguir avanzando. Aquí os traigo, como la presentación la vamos a compartir con vosotros, un cuadro, que ahora no me voy a detener mucho tampoco, que vais a ver ahí cómo podemos trascender desde el resentimiento a la aceptación y desde la resignación a la sana ambición. Es simplemente un cuadro que tengáis ahí de apoyo, por si queréis un poquito deteneros más allá de la charla, ¿eh? Podemos seguir avanzando, Isabel. Vamos a por otra de las pistas, que es la de organizarte. Organizarte y flexibilizarte al mismo tiempo, ¿eh?
Claro, bueno, no sé, yo hablo por mí. Nosotros somos cuatro en casa. Dos adultos y dos niños, de 6 años, mellizos, sin cole, con una atención que demandan brutal, ¿no? Para la primera semana, como os digo, fue caótica. Ahora hemos cambiado algunas rutinas y las hemos cambiado expresamente para poder organizarnos de otro modo. Con los niños sin cole, pues os podéis imaginar, ahora nuestra idea, antes los niños iban a la cama a las 8:30, 9 de la noche, ahora nos estamos yendo todos a las 12. ¿Para qué? Para conseguir que los niños entre las 12 y las 11 de la mañana duerman y podamos trabajar. Yo me levanto muy pronto, entre las 6 y las 11 para mí es agua bendita, porque me da tiempo a poder adelantar, silencio en casa, ¿no? Luego, a partir de ese momento ya es otra historia en la realidad de mi vida, ¿no? De nuestra vida. Y la coordinación también, los acuerdos con mi pareja para poder ahí estar de la mejor manera posible. Pero esta organización necesita acuerdos, ¿no? Si convivís con alguien. Y al mismo tiempo flexibilidad, ¿eh? Hacer las cosas demasiado rígidas a veces no está, bueno, pues puede incomodar algo, ¿no? Y aquí los deportistas también somos expertos. Si algo sabemos los deportistas es de tener rutinas, ¿no? Y tener disciplina a la hora de establecer, bueno, de llevar a cabo una planificación. Así que yo creo que es interesante poner un poquito de orden. El orden ayuda. El orden de la casa muchas veces, ¿no? De darte tiempo ahora también incluso para organizar tu casa, tu habitación, tus cosas, pero también para ordenarte por dentro, ¿eh? Creo que también es interesante. Buscamos otra nueva pista, que es la de, fíjate, cómo estás interpretando la realidad actual, ¿no? Y aquí es interesante, os digo, ¿no? Que aquí es muy interesante, bueno, sobre todo que te fijes en cómo estás pensando, qué tipo de pensamientos están apareciendo en ti, ¿no? En estos días, qué tipo de creencias. Puedes seguir avanzando, Isabel, si puedes. Porque, fijaos, al final la realidad, en realidad, valga la redundancia, la realidad es neutra. Los acontecimientos, los hechos, el virus es neutro. ¿Cómo estoy interpretando yo lo que está ocurriendo? Eso es lo que no es neutro. ¿Vale? Entonces, fijaos, en función de lo que pensamos, en función de cómo interpretamos esa realidad, se van a producir en nosotros pues, pensamientos, emociones, una manera de nuestra corporalidad también va a venir de una manera u de otra y se van a manifestar con comportamientos y hábitos que finalmente van a determinar nuestro destino de algún modo, ¿no? Entonces, somos lo que pensamos, somos lo que pensamos. Así que hay que tener mucha atención a qué es eso que pensamos para intentarlo cambiar si de algún modo no nos está ayudando a gestionarnos bien en este momento de confinamiento, ¿no? Si seguimos avanzando, vamos a ver alguna otra pista, que es precisamente la de las creencias, ¿no? Fijaos que al final cada uno de nosotros, desde la interpretación que hacemos, pues vamos a tener unas creencias más limitantes y unas creencias más posibilitadoras. ¿Esto qué significa? Bueno, pues las creencias en realidad son las expectativas, las hipótesis, las opiniones, los pensamientos que tú has ido generando a lo largo de tu vida por las experiencias que has ido viviendo y eso crees que es tu verdad, que es tu realidad, cuando eso seguramente no lo es, que es tu manera de haber interpretado la realidad. Entonces, las creencias están conformadas por las experiencias, por nuestra cultura, nuestra educación, por miles de elementos, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando, vais a tener aquí una serie de ejemplos para que veáis cómo esa manera de pensar nos puede condicionar. Y también algunos ejemplos para poder cambiar. Vamos a fijaros, por ejemplo, la primera que os he puesto aquí, ¿no? Esta experiencia está siendo una auténtica pesadilla. Habrá quien esté pensando esto o quien lo habrá pensado. Pero es que también podemos, esa sería la creencia más limitante, la creencia luminosa sería de este otro estilo, ¿no? Esta experiencia está siendo una oportunidad para aprender. También nos está siendo una oportunidad para aprender. Si vamos a la segunda, pues ya lo veis, ¿no? Ante la dificultad, los seres humanos estamos en el sálvese quien pueda. Somos egoístas e individualistas. Bueno, y si cambiamos esa manera de pensar por ofrecernos algo distinto, de esta salimos juntos, siendo más fuertes y más resilientes, pues igual. Claro, todo lo que nos vayamos diciendo, todo eso nos va generando una huella, una manera de comportarnos y de aparecer en el mundo, ¿no?
otra cualquiera, ¿no? El gobierno, la Unión Europea o quien sea, tendrán que darnos soluciones a los problemas. Los mejores recursos son los que se encuentran dentro de nosotros. Yo no digo que no tengan que dar soluciones el gobierno o la Unión Europea en este caso, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo puedes sacar lo mejor que llevas dentro, que también tienes recursos súper preciosos y súper súper luminosos, ¿no? O los seres humanos somos malos por naturaleza. No, los seres humanos en momentos de dificultad también ha demostrado, como hoy, como estos días, fijaos la cantidad de humanidad que está apareciendo, ¿eh? Decía antes Isabel, y decía antes que efectivamente la solidaridad, la humanidad, la generosidad, el agradecimiento, es un festival a las 8 de la tarde. Eso es muy bonito de ver, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres pensar, ¿no? Esta sería un poco, si seguimos avanzando, Isabel, sería esta la idea, ¿no? Bueno, identifica algunos pensamientos, algunas creencias que están apareciendo en ti en estos días, escríbelos, yo creo que es una buena fórmula que los escribas y que te pongas a pensar cuáles de estos son útiles y cuáles sientes que no lo son tanto y por cuáles podrías sustituirlos, que a ti te sean útiles, que a ti te sean interesantes. ¿No? Ahí antes, como os digo, os he puesto algún ejemplo, por si pueden ser ejemplos para poderos inspirar un poco. Fijaos, otra de las pistas, ¿no? Es permítete sentir lo que sientes. Esto antes al compañero que me preguntaba, en un momento de dificultad, en un momento de desbordamiento, en un momento que sentimos que esto tiene un volumen y unas características que nunca antes hemos pasado por ellas, bueno, estamos sintiendo cosas distintas, permítetelo. No seas tú el que encima te pongas más exigencia y un estrés añadido. Cultivemos la autocompasión, que es bastante bonito hacerlo, ¿no? Cuidarnos en este sentido emocionalmente a nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las claves muy interesantes que parte, sin duda, de la gestión que haces de ti mismo, ¿no? La séptima, fijaos, ¿no? Hay algunas personalidades que son especialmente extrovertidas. Y el confinamiento ahora les está llevando por la calle la amargura porque igual viven en algún piso pequeño, sin poder salir, a lo mejor no tenemos o no tenéis luz natural en casa, bueno, yo qué sé, hay realidades de todo tipo, ¿no? Y necesitamos, sobre todo la gente más extrovertida, necesita como compartir, como ventilar. Hazlo. No te cortes. Ventila tus miedos, tus preocupaciones, tu malestar. Pero eso sí, inténtalo hacer con gente que tenga cierta tendencia positiva en la vida, ¿no? Que sepas que es un colega, que es un amigo, que es un familiar, que sabes que te va a escuchar y que te va a dar un puntito así de alegría en este sentido para levantarte un poquito el ánimo. Creo que es muy interesante que seamos capaces de aprovechar el que estamos compartiendo en familia muchas horas y que tenemos oportunidad incluso de poder contactar con amigos que quizás hace mucho tiempo que no contactamos con ellos para poder compartir cómo nos sentimos. Creo que es una manera de conectar especial y que va a generar, desde luego, está generando mucha proximidad en nosotros, ¿no? Si seguimos avanzando, aquí tiene que ver esto más, la octava, con el cuidado de uno mismo en cuanto a tu energía. Come bien, duerme bien, intenta hacer algo de ejercicio si puedes, ¿no? Escucha música, relájate, respira. Si sabes hacerlo y te va bien, medita incluso. Utiliza el mindfulness. Lee. Diviértete o distráete con las actividades que puedas ver, pues no sé, desde una buena película hasta un videojuego o una serie que sea de tu interés. Pero cuídate. Haz lo posible por cuidarte y por cuidar también a los más vulnerables, ¿no? A las personas que de alguna manera estén a tu alrededor que necesiten de ti. Si tienes hijos pequeños o si tienes gente mayor en casa o lo que sea, ¿no? Pero este cuidado creo que se hace imprescindible ponerlo en valor, ¿no? Si seguimos avanzando, bueno, esta me gusta mucho, la novena, que es enfócate en lo que depende de ti. Esto es muy interesante, es aprender a educar nuestra atención. Y esto en el deporte se hace muchísimo.
Bueno, aquí hay una técnica, ¿no? Que os voy a dar el nombre de un autor que se llama Stephen Covey, C-O-V-E-Y, que este tipo tiene un libro muy reconocido que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, donde trae lo que él llama, si pasamos a la siguiente diapositiva, Isabel, el círculo de preocupación y el círculo de influencia, ¿no? Entonces, ¿qué es el círculo de preocupación? O sea, ahora os pongo un ejemplo, ¿no? En estos momentos, claro, si estamos más en la preocupación que en ninguna otra cosa, ¿qué estamos haciendo? Pues, a ver, cosas que nos pueden preocupar y que además no tenemos ningún control sobre ello, pues, por decir algo, son las decisiones que el gobierno está tomando, ¿no? O la cantidad de fallecidos y de gente contagiada, eso tampoco depende de nosotros, ni de controlarlo, ni de nada por el estilo, está sucediendo, ¿no? O si se va a dar con la vacuna, pues no somos ninguno de nosotros científicos, sois ingenieros, sois arquitectos, ¿no? Entonces, todas esas cosas no dependen de nosotros. Si nosotros ponemos la atención ahí, en ese tipo de cosas, nos vamos a sentir, pues, preocupación porque no podemos hacer nada al respecto y nos vamos a sentir un poco víctimas de esas circunstancias. En cambio, otro círculo, que es el círculo que llama este autor, Covey, como el círculo de influencia e incluso el círculo de control, de tu propio control, lo que depende realmente de ti. ¿Y qué depende en este momento de nosotros? Pues dependen también muchísimas cosas. ¿En qué dispones tu tiempo? ¿Cómo quieres relacionarte con tu familia, con tus colegas, con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo quieres cuidar tu salud? Hay muchas cosas que dependen de ti. Cuando centramos la atención en lo que depende en nosotros mismos, ¿no? La cosa cambia, porque entonces sí que te sientes con la capacidad de que hay algo que está a tu alcance, que te da el protagonismo suficiente, la responsabilidad suficiente como para ponerlo en marcha. Entonces, esto en el deporte se hace mucho, ¿no? Que a veces nos centramos en cosas muy externas y lo que interesa es saber exactamente qué está en tu mano poder hacer en ese partido, en ese entrenamiento, en esa contienda que tengas, que estés ahí, ¿no? Que estés ahí debatiendo en lo que sea. Entonces, es muy interesante trabajar en hacer grande tu círculo de control, tu círculo de influencia y en minimizar lo máximo posible el círculo de preocupación, ¿no? Si seguimos avanzando, aquí hay otra que también es muy interesante, otra pista, que es la de relativizar para desdramatizar. ¿Esto qué significa? Bueno, pues básicamente lo que significa es que a veces, sobre todo las personalidades más extrovertidas, tienden a exagerar mucho, a magnificar en exceso ciertos hechos, ¿no? Entonces, aquí, aprender a relativizar, y os voy a dar una técnica muy, muy concreta que se llama la reconstrucción cognitiva del pensamiento, que si quieres, Isabel, pasarlo ahí, esta técnica que se utiliza también muchísimo en el deporte, te ofrece unos filtros que en realidad son tres preguntas para quitarle hierro, para quitarle subjetividad a lo que estás pensando, ¿no? Entonces, son tres filtros. La primera sería algo así como: ¿con qué datos o hechos me puedo demostrar a mí mismo que estoy haciendo una inadecuada interpretación de la realidad? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Oye, pues la inmensa mayoría de nosotros estamos sanos. Es verdad que ahí fuera la gente tiene unos dramas tremendos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de la ciudadanía está sana. Entonces, oye, igual estoy exagerando lo que a mí me está pasando, ¿no? Si bien los datos son contundentes, pero ¿qué está pasando conmigo? Es poner la atención nuevamente en cómo estoy interpretando yo los hechos de lo que ocurre conmigo, ¿no? Hay otro filtro, otra pregunta, que es la siguiente: ¿es tan grave lo que me está ocurriendo a mí? Hombre, pues no sé, igual sí, ¿eh? Porque yo soy autónoma, por ejemplo, y no tengo una incertidumbre enorme de lo que va a pasar en el futuro. Pero si me centro, sobre todo, en lo que va, en toda esa incertidumbre, estaré perdiendo mucha energía y desenfoque, ¿no? Entonces, lo que en el aquí, en el hoy, es tan grave, pues yo estoy en casa, estoy con mi familia, estoy trabajando, estoy intentando ofrecer cosas que a los demás le puedan ser útiles, estoy intentando desplegar mucha creatividad. Igual no es tan grave, es muy grave, pues no sé, el que está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte, ese sí que lo tiene, es grave, o el que tiene, no sé, un familiar que acaba de perder, pues efectivamente, ahí desde luego, ¿no? O una tercera pregunta, que es: ¿para qué me sirve pensar lo que estoy pensando? O sea, esto es de perogrullo, pero seguramente para nada, o para simplemente generar ese bucle de pensamiento que muchas veces distorsiona y que nos atrapa en exceso, ¿no? Sí que esta técnica está bien
para podernos realizar este tipo de preguntas que pueden ser interesantes para desmontar esa subjetividad y esa magnificación de los hechos que a veces hacemos, ¿no? Algo que aquí los españoles se nos da muy bien y que creo que, lejos de querer frivolizar, ¿no?, creo que utilizar el sentido del humor para desdramatizar un poquito, para ponerle liviandad, para reírnos un rato, la risa es de las pocas cosas que gestionan bien el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, cuanto más nos riamos, mejor, ¿no? Y aunque es verdad que la situación a veces no tiene nada de risa, pero hay momentos, fijaos la cantidad de WhatsApps que recibimos con esta idea, ¿no? Pues yo creo que está bien permitirnos también reírnos a veces de nosotros mismos en cuanto a cómo estamos gestionando también todo esto. Esto creo que nos va a ayudar enormemente. Bueno, vamos a ver, aquí esta me encanta, ¿no? Creo que es la mirada apreciativa de lo que está ocurriendo. Y si somos capaces de mirar lo apreciativo, lo bueno de la experiencia que estamos viviendo, creo que tenemos mucho ganado, muchísimo ganado. Os voy a contar una anécdota vivida en primera persona como entrenadora. En este caso, yo cuando me retiré como deportista, me hice entrenadora y al principio entrenaba a niños, entrenaba a porteros y a porteras. Yo había sido portera, entonces era como lo que más a mano tenía. Y me acuerdo que allí en el club aquí en Barcelona, donde yo colaboraba, recuerdo que tenía un grupito de niños entre 8 y 10 años que ninguno quería ser portero, pero como no había porteros, pues había que intentar vender el puesto de portero lo mejor que pudiéramos, ¿no? Entonces yo lo que hacía era grabarles. Los niños entre 8 y 10 años juegan partidos así de 5 contra 5, donde intervienen mucho, entonces los niños cuando intervienen mucho pues parece como que se divierten más y tal. Y bueno, pues yo les grababa y luego les mostraba en vídeo las 10 primeras intervenciones que habían tenido. Y claro, imaginaos, ¿no? Había niños de todo, hay niños que acertaban muchísimas y otros niños que no tantas. Y tenía un caso de un chaval que había acertado de las 10 primeras ocasiones, tan solo en 2 ocasiones las había hecho buenas, y 8 las habían sido errores, habían sido goles, aparte del portero lo que tiene, que si fallas lo normal es que sea gol, ¿no? Wow, cuando vi aquello dije, yo ahora al chaval, ¿cómo? No tengo cuerpo de decirle, has fallado en 8 y solamente has acertado en 2. Entonces, ¿qué hice? Le dejé ver el vídeo, ¿no? Wow, ya le vi a él cabizbajo, fijaos la educación y cómo nos condiciona la cultura en la que estamos. Le vi cabizbajo, él vio que había hecho muchas cosas erróneas. Y entonces, como le dije, con todo mi entusiasmo y mi alegría del mundo, le dije, Albert, enhorabuena, has hecho 2 buenas, ¿no? Mira, tengo todavía la imagen grabada de aquel chaval, la sonrisa, cómo le cambió, el gesto, cómo le cambió. ¡Buah! O sea, fijaos qué interesante es ir a buscar cómo cambia la actitud y cómo lo cambia todo cuando vamos a buscar lo bueno de las cosas. Entonces, os invito a que hagamos este ejercicio, apreciar lo bueno de la situación. Y ahora mismo hay muchísimas cosas. Estamos viendo una humanidad con gestos que desde la Segunda Guerra Mundial no se veían, en solidaridad, en generosidad, en gratitud, en servicio. ¡Oh! Es brutal, en colaboración. Esto es lo bueno. Y cada uno en su casa está haciendo cosas que parecen increíbles, pero nos estamos convirtiendo hasta en mejores personas, ¿no? Así que hay que buscar lo bueno de esta experiencia también. Si seguimos avanzando y... Bueno, estos son... Yo he hecho una alineación que yo os invito a que la hagáis también, ¿no? Si alguno de vosotros que os gusta el deporte, puedes ir sacándolas todas. Son mis 11 jugadores enlightened. Mis 11 jugadores luminosos de este momento que estamos viviendo. Y aquí tengo a mis 11 jugadores. Fijaos, hay muchísimas cosas que están funcionando. Entonces, la pregunta que yo os haría, ¿no?, que es la siguiente diapositiva que vamos a intentar ver, ¿no?, ¿cuál sería tu alineación? ¿En qué te quieres fijar? ¿Cuáles serían tus 11 mejores jugadores en este partido que estás jugando, ¿no?
de las cosas que tú estás haciendo y de las cosas que estás viendo ahí fuera que también están sucediendo. Pues lo dejo como tarea, ¿no? Bueno, otra de las, ya estoy en la recta final, ¿eh? Conecta con la ilusión y con la esperanza. Sin futuro no hay presente, chicos. Tenemos que estar convencidos que hay un futuro ahí que nos espera a todos y a todas. Y que ese futuro va a ser también con buenas oportunidades y con buenas posibilidades para descubrirnos a nosotros mismos. Y creo que es muy interesante activar esta esperanza, activar esta confianza de cara al futuro. Porque aquí los deportistas también sabemos mucho. Cuando se nos acaba la etapa como deportistas, nosotros los del hockey que somos amateurs completamente, se te abre un vacío enorme. Bueno, ¿cómo quieres conectar en esta segunda etapa de tu vida cuando dejas de ser deportista? Pues o lo haces desde el optimismo, desde la ilusión y desde la esperanza, o es complicado, ¿no? Bueno, otra. Hazte buenas preguntas. También está un poco en la línea de las creencias, ¿no? A veces nos hacemos preguntas que nos hunden. Aquí os traigo, y si pasas la diapositiva, Isabel, veréis que hay unas... hay una serie de preguntas. Aquí os digo, de algún modo, que para hacernos buenas preguntas necesitamos tener una mentalidad abierta y de curiosidad, que es lo que yo llamo la actitud de ser aprendiz, ¿no? Y tenéis aquí una serie de preguntas que igual os pueden ayudar a revisar cómo os estáis preguntando algunas cosas, ¿no? En la misma línea que os traía antes, ¿no? ¿Por qué ha tenido que tocarnos a nosotros vivir este momento? Pues la pregunta a lo mejor inversa es, ¿con qué buen propósito ha venido el virus a nuestras vidas? ¿Qué nos quiere enseñar el virus? ¿Qué lección nos quiere dar a toda la humanidad, ¿no? Y así vais a tener algunas, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esta? Bueno, pues seguir a conectar con los momentos difíciles de tu vida. ¿Cuál es la triste y dramática realidad? Pues, ¿qué regalos nos está ofreciendo esta realidad? Como estamos comentando, fijaos que las preguntas son buscadas siempre desde el enlightened, ¿no? Desde la luz y no desde el darkness. Bueno, aquí tenéis algunas preguntas que pueden ser interesantes para, tomar conciencia de esto y que tú te puedas hacer algunas que también te ayuden a mirar esto desde otro punto de vista. Seguimos avanzando. Bueno, esta es la propuesta que os hago, que os podáis hacer algunas preguntas. Estamos ya en la recta final, ya me quedan muy poquitas, que también el tiempo acecha, son ya las 5. Podemos pasar, Isabel. A ver, esta me encanta también, esta es una de las buenas, porque todos nosotros, todas nosotras hemos tenido momentos complicados en nuestra vida. ¿Quién no ha tenido un desengaño amoroso? ¿Quién no ha tenido un suspenso inesperado? ¿Quién ha tenido una separación? ¿Quién no ha tenido una enfermedad? ¿Quién no ha tenido una crisis del tipo que sea? Todos hemos tenido situaciones complicadas en nuestras vidas, ¿no? Y es el momento de ir a buscar algunas de esas situaciones complicadas en tu vida y de rescatar nuestros superpoderes. Es decir, ¿qué hizo? Esta es la pregunta, ¿no? Que en ese momento difícil de tu vida, ¿qué hizo que salieras de él? Que lo superaras. Pensadlo. Determinación. Amor. Amistad. Foco. Generosidad. Aprendizaje. ¿Qué fue lo que te ayudó? Y estos son tus superpoderes hoy también, que estamos en un momento difícil. Rescátalos, desempólvalos, ponlos en valor. Esto será una de las tareas que yo creo que todos nosotros tenemos que hacer para conectar con eso bueno que está dentro de nosotros y que no está en ningún otro lugar que dentro de nosotros, ¿no? Así que te invito a que rescates tus superpoderes. Os voy a contar ya una última anécdota de esto del deporte, ¿no? Fijaos, nosotros cuando llegamos a los Juegos de Barcelona 92 teníamos que jugar un primer partido contra uno de los equipos firmes candidatos a ganar aquellos juegos, que era Alemania. Este también fue nuestro finalista, pero en ese primer partido no sabíamos que jugaríamos finalmente contra ellas también la final, ¿no? Y claro, fijaos vosotros la situación. Era nuestra primera experiencia olímpica de todas las 16 chicas que estábamos allí, españolas, y con nuestro público, con unas expectativas enormes hacia nosotras y contra un rival muy difícil como era Alemania. Alemania jugaba muy bien al hockey. Era un hockey limpio, un hockey técnico, un hockey muy bonito. Y nosotras, pues habíamos trabajado mucho durante muchos años
pero era, no sé si lo sabéis, pero el primer día en la competición es casi el más importante, porque te condiciona emocionalmente el resto de la competición, ¿no? Y fijaos por dónde empezamos aquel partido a jugarlo, y en el descanso del partido íbamos perdiendo 2-0 contra Alemania. Las alemanas se dedicaron a responder en aquel partido y nosotras a reaccionar. Ir contracorriente, con la lengua afuera, intentando achicar todos los... pero no era posible, Alemania nos estaba complicando mucho la vida hasta que el marcador era 2-0. Y en el descanso, cuando llegamos, nuestro entrenador no habló, recuerdo, José Manuel Brasa, no habló ni de tácticas, ni de técnicas, ni de nada. ¿Sabéis con qué nos conectó? Nos conectó directamente con los 6 años de preparación hacia Barcelona. ¿Qué momentos difíciles habíamos vivido para llegar hasta ese momento que era nuestro momento? El espíritu de Lituania, los que conocéis la conferencia, el espíritu de Cuba, momentos muy complicados que habíamos tenido que superar emocionalmente. Habíamos ganado mucha resiliencia entonces, ¿no? Bueno, pues con ese espíritu salimos al segundo tiempo y conseguimos empatar a 2 contra Alemania. Fue un 2-2 increíble que nos dejaba intactas todas las posibilidades en la competición, como si fue, hasta que llegamos a la final de vuelta contra las alemanas y conseguimos ganarla. Entonces, esos superpoderes los tenemos todos. Hay que rescatarlos en los momentos difíciles como seguramente los que estamos viviendo hoy, ¿no? Seguimos allá para acabar. Os quiero traer prácticamente la última, ¿no? Aquí ya está, os he comentado un poquito de la propuesta. Y si le das otra vez clic, vas a ver ahí una estrella preciosa, ¿no? Esta creo que es muy interesante, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su espacio, su vida, sus relaciones, se tiene a sí mismo. Bueno, ¿cómo quieres iluminar con tu luz el día a día del confinamiento? ¿Cómo quieres? Todos tenemos la actitud, a veces la actitud es la que tú quieres poner, ¿no? Decía Víctor Frankl en el libro este de El hombre en busca de sentido, decía, te podrá quitar cualquier cosa, ¿no? Los alemanes nazis cuando le encarcelaron en la época de los judíos, que lo era y estuvo en Auschwitz, decía, te podrán quitar estos alemanes todo, la dignidad incluso, ¿no? Pero lo único que nunca te van a quitar va a ser la última capacidad para elegir tu actitud de cómo te enfrentas a toda esta situación. Pues eso es un poco igual. Todos tenemos la capacidad de ser un poco más amables, de querer compartir buenas prácticas, de querer colaborar mejor, de querer estar más tiempo con nuestros hijos, de dar un gracias, de pedir un perdón, de dar apoyo, de lo que sea, de escuchar. Entonces, ¿cómo quieres hacer tu día a día en este confinamiento, ¿no? Para realmente sentirte satisfecho. Entonces, ahí os propongo dos últimas preguntas, ¿no? Que te hagas al irte a dormir estas dos preguntas, creo que pueden ser interesantes para gestionarte un poquito. ¿Cuál ha sido tu contribución en el día de hoy? ¿Y cuál quieres que sea mañana, ¿no? ¿Qué te vas a proponer mañana, que tendremos seguramente un día bastante parecido? ¿Cómo quieres que sea el día de mañana? Así que todo al final se resume, estas 16 pistas que os he ofrecido, se trata por tanto de ofrecer nuestra mejor versión, ¿no? Emocionalmente hablando y demás. Os dejo por último, de ahí 10 momentos, que esto ya lo revisaréis en casa, ¿vale? De cómo podemos responder en lugar de reaccionar. No me voy a entretener ahora en esto, porque ya llevo 1 hora y 5, bueno, no sé si 1 hora y 5, pero son las 5 y 5, y sí que me gustaría... dar paso a alguna pregunta si la hay, y también paso a Isabel, que creo que, bueno, me gustaría escucharla finalmente con un pequeño cierre que tiene. Que tenemos tiempo, Maribel, o sea que si alguien quiere preguntar algo, vale, es el momento. Bueno, yo, si me permites, Isabel, así para mientras que la gente va haciendo sus preguntas y tal, tengo en mis manos algo que suelo entregar en muchos de mis talleres, que es una avellana. Una avellana con cáscara. No sé si se ve bien, ¿vale? Es una avellana típica con su cáscara. Y quiero, aunque sea virtualmente, contaros es una metáfora. Yo me gusta entregar avellanas por un motivo, porque la avellana, sabemos que tiene, lo rico está dentro, ¿verdad? Y que tiene, en parte, así las más achatadas, tienen forma de corazón humano.
y está protegida. Tiene una coraza, tiene aquí una corteza brutal la avellana, ¿no? Y si yo os pregunto por cuál es el propósito de la avellana, cuál es el sueño de la avellana, pues como semilla que es hacerse árbol algún día, ¿no? Por lo tanto, para poderlo hacer, para poder llegar a ser árbol, tiene que hacer un ejercicio de enorme coraje, de enorme valentía, que es, si el suelo está más o menos fértil, desprenderse de la poderosísima coraza que tiene la avellana, que tiene, y quedarse expuesta, quedarse vulnerable a las inclemencias, a los bichos, a todo lo que por ahí pueda correr, ¿no? Pero si su propósito es fuerte y el terreno también está mínimamente abonado, podrá crecer y realmente llegar a ser árbol, que es su gran propósito. Entonces, yo a los seres humanos les veo de alguna manera así. A veces tenemos miedos, a veces tenemos preocupaciones, tenemos dudas, estamos protegidos, nos protegemos y no dejamos sacar lo mejor que llevamos dentro. Y yo creo que es un buen momento, ahora, justamente ahora, con toda esta incertidumbre y en un momento tan delicado para toda la sociedad, el poder sacarnos más que nunca estas corazas para dejar construir nuestros propósitos de alguna manera. Así que, bueno, ahí os dejo la metáfora. Muy bien, pues muchas gracias, Maribel. No sé si hay alguien que quiera aprovechar para preguntarle alguna cosa a Maribel. Si tenemos alguna pregunta o con el micro o con el chat, ¿alguien quiere decir algo? Nos has dejado a todos ahí, Maribel. Bueno, ha sido mucha información en muy poco tiempo. Bueno. Maribel, sí. Yo quería preguntarte, si te he entendido bien, tú enfocas la vida como jugar, ¿no? Como jugar sí. Para jugar, como jugar para ganar, según los distintos escenarios, es definir estrategias distintas, pero siempre dentro de un entorno de participación y de juego. ¿Más o menos es así? Bueno, es una metáfora. Mira, Isabel, si te vas al principio de toda la presentación, vas a ver ahí lo que expliqué, que no lo pudimos proyectar. Claro, lo que de algún modo yo trato de compartir con vosotros es que la vida, en realidad, es jugarla, ¿no? La vida hay que jugarla, hay que jugar. El partido más importante que tenemos que jugar es el partido de nuestra vida. Entonces, tomar conciencia de cómo estamos jugando ese partido desde las decisiones que tomamos ante los desafíos que aparecen en nuestra vida, eso es absolutamente importante, ¿no? El primer camino, el primer paso para la transformación personal y para la gestión emocional y para lo que tú quieras, el primer paso es tomar conciencia de a qué estás jugando el partido de tu vida. Esta es la metáfora. Entonces, yo he encontrado ahí cuatro tipos de juegos, ¿no? Son los que os he descrito: no jugar, solo jugar, jugar para no perder o jugar para ganar. Y a mí mi experiencia me dice que el camino más interesante en la vida es el jugar para ganar, que va de ganarnos a nosotros mismos, ¿eh? Para luego poder ganar las relaciones y para luego poder ganarnos como humanidad o como sociedad, ¿no? Pero lo primero es ganarte a ti mismo. Eso es mi experiencia, lo que me dice a mí mi experiencia en la vida. Ahora bien, hay mucha gente que decide jugar otras cosas. Hay gente que ya está bien con el no jugar o con el solo jugar. Bueno, yo soy de las que opina que vivir en la resignación o vivir en el miedo o vivir en el enfado, pues no sé cuánto es sostenible para tener una vida saludable. Yo prefiero vivir en el optimismo o vivir en la confianza o vivir en el coraje. Pero esa es mi decisión, ¿no? Pues cada uno tendrá que explorar cuál es la suya. Muy bien. Muchas gracias. Y otra pregunta, sí. Ya personal, ¿cuál es el partido más importante de tu vida? ¿El qué, perdona? ¿El partido más importante de tu vida cuál crees que es? Ah, esta es buena, ¿eh? Yo creo que el partido más importante de tu vida
es precisamente cuando hay desafíos importantes en tu vida. Es ahí cuando de verdad se ve qué tipo de jugador eres. Y esto en el deporte se ve muy bien. Cuando realmente las cosas se tuercen, cuando hay que remontar un resultado, ahí se ve muy bien qué tipo de equipo es o qué tipo de jugadores tenemos, ¿no? Pues esto es igual. En los momentos de desafío, como el actual, es ahí cuando realmente podemos saber, podemos hacer un ejercicio de autoconocimiento para darnos cuenta del tipo de jugadores que somos ante ese desafío. Muy bien, pues aquí tenemos una pregunta por el chat de Juan que dice: para mí hay dos cosas muy importantes, los abrazos y el contacto con la naturaleza. ¿Qué me puedo contestar? Que tengas paciencia, que vendrán. Y cuando te los des, esos abrazos con quien tú quieras dártelo, entonces vas a tener la oportunidad de saborearlos muchísimo más. Cuando las cosas nos faltan es cuando más las echamos de menos, y cuando tenemos oportunidad de hacernos con ellas es cuando realmente más podemos disfrutarlas. Así que ten paciencia, porque de esto saldremos. Gracias, muchas gracias. La vamos a necesitar. Luego tenemos aquí otra que ha entrado, que dice que respecto al punto 13, sin futuro no hay presente. ¿No puede hacerte caer en una sala de espera infinita? ¿No estás ahora mismo construyendo el futuro? Bueno, creo que es la combinatoria de las dos cosas. Creo que el presente es algo que es absolutamente necesario, porque en realidad es lo único que tenemos, ¿no? El presente. No tenemos pasado y el futuro está por llegar, por lo tanto tampoco lo tenemos. Pero sí que es la combinación de las dos cosas. Y claro, esto es, ya os digo, yo estas conferencias las hago desde mi propia experiencia. A mí me va bien esto, pero no significa que a todo el mundo le vaya bien tener una esperanza o construir una esperanza de algo que, bueno, a mí me ayuda a caminar. A mí la esperanza, confiar que hay nuevas posibilidades en el futuro, me ayudan a caminar. Entonces, aquí cada uno que se regule o que tome lo que crea que puede ser más interesante para él, ¿no? O para ella. Hay gente que es como mucho más terrenal y piensa que es en el presente donde hay que actuar. Clarísimamente, también lo compro. Pero a mí me ayuda a caminar, tener esperanza y tener futuro, ¿eh? Aunque luego ese futuro se pueda dibujar igual no de la manera que tú te lo has imaginado, ¿no? Pero que haya futuro, porque creo que además el futuro se construye desde lo que tú eres hoy. O sea, al final lo construimos desde tus fortalezas normalmente, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se me ocurre poderte contestar en este momento. Muy bien, tenemos otra pregunta de Marina que dice: muchas gracias, Maribel. Me gustaría saber tu recomendación cuando lo que te hace estar en no jugar es el miedo. Bueno, en realidad el no jugar no es tanto miedo. Cuando decidimos, en lo que es mi modelo, cuando decidimos no jugar estás en otro estado emocional, que es más la rabia, el enfado, la impotencia o la frustración. El miedo es el jugar para no perder. Y cuando uno tiene miedo, el miedo es una emoción natural, esto hay que tenerlo presente. El miedo está y tiene su función. Ahora bien, una cosa es que tenga su función y que la función esté ahí presente para no ser unos temerarios, y otra cosa es que el miedo nos atrape. Es que el miedo nos bloquee, es que el miedo nos paralice. Entonces, cuando hay este tipo de miedo es cuando necesitamos tomarle de la mano, porque no lo vamos a... Muchas veces no se trata de decir: ya no tengo miedo, ¿no? Se trata a veces de caminar incluso con miedo. Entonces, creo que una de las cosas buenas para gestionar el miedo este, también que no lo he comentado, es hacer cosas. O sea, para que tu atención esté no en el miedo, sino en otras cosas. La acción ayuda a gestionar y a mitigar el miedo. Y aunque tengas miedo, hazlo igualmente. Inténtalo. Muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Mónica, que nos van entrando las preguntas, sí. Que dice que qué pensar, ¿no? Mónica nos lleva más al pensamiento cuando tu propósito a corto plazo se ha visto cancelado por la pandemia que estamos viviendo. Pues hay que reinventar ese propósito. Hay que aceptar lo que ha venido
y adaptarte a lo que ha venido, pues es una de las pistas que os daba hace un momento, y renovar ese propósito, reformular ese propósito, o reformularlo o buscar un nuevo camino para lograrlo. Eso creo que es importante. Eso es importante. No quedarte ahí mirando cómo el propósito se desvanece. Vuelve a construir un nuevo propósito o busca desde la creatividad cómo podrías sortear esto para encontrarlo. A veces es una cuestión de tiempo, a veces es una cuestión de buscar creatividad y alternativas diferentes. Entonces, es importante no quedarnos ahí en la desdicha de que esto pues no está rulando como yo quiero, ¿no? Porque ahí en el duelo hay que estar, cuando hay una pérdida hay que estar, y hay que vivirla y hay que aceptarla. Y a partir de ahí, seguir avanzando. Tenemos aquí otra pregunta también, muy interesante, que además alguno le da algún like, con lo cual debe de venir otros, se sienten identificados con la pregunta, ¿no? Y aquí dice, como estudiantes de ingeniería, estamos en una carrera de fondo, no de velocidad. Pero cuando la carrera se alarga, ¿cómo podemos mantener ese optimismo y ese final del túnel que está tan lejos? Como jugadora profesional, ¿cómo gestionaste todos esos años de entrenamientos hasta que alcanzasteis las Olimpiadas? Estás buena. Sí. Yo creo que hay una clave ahí fundamental. Fijaos, cuando las empresas me contratan muchas veces para decir, no, Maribel, danos un curso de motivación, ¿no? Y yo digo, no se trata de dar un curso de motivación. Se trata de que la gente esté conectada a su propósito mayor. Y yo a esta persona que me hace la pregunta le diría esto, ¿no? ¿Cuál es tu propósito como ingeniero? Sabiendo que esto es una carrera de fondo, ¿cuál es tu propósito mayor como ingeniero? ¿Qué es lo que te apasiona de ser ingeniero? ¿Qué es lo que de verdad te hizo elegir esta carrera y no otra? Y ese propósito hay que desempolvarlo de vez en cuando, hacernos este tipo de preguntas para seguir conectados con la ilusión, porque efectivamente hay mucho desgaste en el camino. Entonces, para poderte preparar como deportista de élite durante 6 años, pues bueno, lo primero es hacerte, ¿no? O sea, ¿a mí qué me hace disfrutar de este deporte que practico? ¿Qué es lo que me hace vibrar de jugar al hockey, ¿no? ¿Con cómo me siento, ¿no? Cuando practico este deporte, ¿no? Y luego también es en el día a día encontrarle estímulo, ¿no? Entonces, es decir, si estamos solamente en el propósito, en el objetivo final, pues a veces podemos verlo demasiado lejos, ¿no? Pero el día a día también tiene que darnos algo de estímulo, ¿no? ¿Qué cosas voy haciendo que voy aprendiendo o qué cosas voy superando o qué cosas, ¿no? Voy ganando en este camino, en esta carrera de fondo, ¿no? Entonces, creo que esos dos elementos, ¿no? Estar muy conectados al significado que tiene para ti ser ingeniero, ¿no? Y por otro lado, el día a día, intentar encontrar lo bueno del día a día, ¿no? Creo que esto puede ser muy, muy interesante. Muy bien. Pues a ver, tenemos aquí que nos ha entrado otra pregunta de Marta. Y Marta dice, ¿es normal pasar por todas las emociones todos los días más intensamente que antes? Normalísimo. Claro, es un desafío en el que estamos. Y ahora está todo más a flor de piel, todo es más vivo, todo es más... La información que tenemos, comentábamos antes, es... genera cosas en nosotros, ¿no? El estado de confinamiento genera cosas en nosotros. Es totalmente normal. Es totalmente normal. Y por eso hay que aceptarlo lo antes posible. La aceptación, que no la resignación, porque son dos emociones distintas. Cuando uno está aceptando algo, hay algo de paz interior que tú también construyes, ¿no? La aceptación, la verdadera aceptación es la que está, con la que estás tranquilo, digámoslo así. Entonces, creo que es interesante esto que os decía antes, respirar, meditar, cuidarnos en este sentido, nuestra energía, creo que nos puede ayudar bastante a eso, ¿eh? Sí, es una pregunta interesante porque yo también creo que son días donde las emociones son muy intensas, ¿no? Parece que vivimos todo con mucha intensidad.
Aquí pregunta Cristina, ¿cómo haces cuando sientes que tu meta se aleja y que tu plazo para cumplirlo está cerca y las soluciones y caminos que tomas parece que no son los adecuados, que no son los correctos? Bueno, yo a esta persona le diría, ostras, igual te viene bien hablar con algún coach. Porque cuando no encontramos el camino por nosotros mismos y se hace demasiado farragoso y demasiado duro el camino, para eso están los coaches, ¿no? Para intentar poner luz o para intentar posibilitar con otras alternativas desde las respuestas que están en el cliente, ¿no? Nuevas opciones, ¿no? Y esto va muy bien en la vida. O sea, a veces viene muy bien tener ahí a un profesional que te dé ahí, que puedas conversar con él y poder descubrir otros puntos de vista que quizás tú, por ese atrapamiento y por esa emoción, esas emociones que estás también viviendo en ellas, que a veces nos pueden limitar, pues estás un poquitín desenfocado, ¿no? Desenfocado o agotado o desmotivado, ¿no? Muy bien. Pues, a ver, que nos acaba de entrar otra pregunta. Hola, Maribel. Me gusta mucho cómo enfocar la charla desde el ejemplo del deporte. Yo quería preguntarte cómo afrontas tus objetivos a largo plazo. Me he encontrado con mucha gente que me dice que no podemos pensar a largo plazo porque no sabemos lo que va a pasar y es mejor centrarse en el día a día. ¿Habría que hacer esto y también enfocarse en el futuro? ¿Una mezcla de los dos? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es una mezcla de los dos. Creo que algo así le he contestado a la compañera de antes o al compañero de antes. Creo que el presente es lo único que tenemos y hacer las cosas en el día a día desde tu mejor versión, esto es algo que bueno, pues una oportunidad diaria, ¿no? Y no podemos olvidarla. Pero es verdad que tener esos sueños de algún modo, ¿no? Activos, saber qué es lo que quieres en la vida, creo que también esto ayuda muchísimo a caminar. Por lo tanto, son las dos cosas las que tenemos que cultivar. No olvidarnos ni de una ni de la otra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias también a todos los que nos habéis acompañado. Yo tenía aquí para compartir con vosotros una reflexión para terminar, a ver si ahora soy capaz yo también de ponerlo. A ver, ¿lo veis? No sé si... No, todavía. Yo sí. ¿Sí? Vale, bueno, pues nada, si era un poco... Por terminar un poco con la reflexión de Maribel, darle las gracias, ¿no?, a Maribel por también la generosidad, ¿no?, de ofrecerse para compartir el rato con nosotros, por la pasión también que nos transmite, ¿no?, y esa experiencia suya en una vida tan, tan intensa. Yo estos días que tenemos como tiempo de también, ¿no?, de pensar, ¿no?, de darle más vueltas a las cosas y de leer. Hay un escrito que ha sacado el MIT ahora hace poco, en enero del 2020, y habla un poco de lo que es la cultura emocional, ¿no? Y habla de la importancia que tiene la cultura emocional dentro de las organizaciones para conseguir los objetivos. Y a mí me hizo preguntarme y reflexionar sobre la propia cultura emocional nuestra, ¿no?, del entorno en el que estamos trabajando y de nuestra universidad. Y bueno, aquí habla, ¿no?, de lo importante que es para conseguir los objetivos. Habla también de cómo, a través de esa cultura emocional, transmitimos los valores de la propia organización. Y decía una cosa que a mí sería como el punto 17, ¿no?, por añadir uno a lo que decía Maribel, que dice que cómo a través de las emociones como el afecto, el cuidar a otros y la compasión, nos hace conectar a unos con otros, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco al hilo de la pregunta que hacía Marta o la reflexión de lo intenso que es emocionalmente el momento que estamos viviendo, pues a lo mejor también es un momento especial para cuidarnos unos a otros y para conectar, ¿no? Para conectar entre nosotros de otra manera. Esta cultura emocional se contagia, ¿no?
Y es verdad, ¿no? Que cuando el miedo se contagia, la tristeza se contagia, la alegría también, ¿no? El optimismo también. Posiblemente yo sea de las cosas también que desde que conocí a Maribel, ¿no? Más valoro, ¿no? Esa capacidad de transmitir, ¿no? Ese entusiasmo, es que se contagia, ¿no? Entonces, ser conscientes también en el momento que estamos viviendo, que podemos contagiar, ¿no? Lo que vivimos. Y desde ahí, bueno, pues a través de la conversación construimos la realidad. ¿Cómo es nuestra realidad? ¿Cómo es el momento que estamos viviendo con nuestros equipos, con nuestros estudiantes, ¿no? Con los que están con nosotros? Y tened, cuidar, ¿no? Cuidar esas palabras para a través de estas palabras cuidarnos unos a otros en este momento que estamos viviendo, que es tan intenso, ¿no? Emocionalmente, y que podamos un poco ahí, bueno, pues eso, ¿no? Aprovechar para conectar unos con otros de otra manera. Y yo con esto, con esta reflexión última, este punto 17, ¿no? Del momento dentro de nuestra propia universidad, solamente me queda pues volver a agradecer a Maribel su tiempo, el compartir con nosotros y hacernos disfrutar del rato, y a todos los que nos habéis acompañado, ¿eh? Porque hay muchos aquí también acompañándonos, pues daros muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que vayamos teniendo otros momentos de encuentro para seguir compartiendo. Ya no sé si alguien quiere decir alguna cosa más. Bueno, mil gracias Isabel y Antonio, y bueno, me encanta estar con vosotros en este rato y espero que vuestras avellanas tengan ahí fuerza para salir de sus cáscaras. Ojalá, ojalá. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Haremos más cosas que os iremos informando, así que espero que nos veamos todos pronto y muchas gracias. Thank you.